Vamos a una cuarencada. Nos relajemos un Nos poco, eso lo relajamos, necesitamos. Y vos sabés que a veces me están haciendo falta algunas cositas para la casa. Y yo digo, a ver a qué lugar, porque tiene que haber de todo. Cositas Tengo para que ir la a un casa, ¿qué lugar. serían? Y para poner un Un mueble, para marido. colgar. No. No, Un para marido sería una útiles, cosita para la. Marcelo. Ah, no sería Claro. útil. Ah, no. Para colgar el televisor, o sí, para colgar las Pero toallas. el marido le puede colgar el televisor, ¿eh? Tengo padre, gracias a Ah, está bien, Dios, muy bien, ¿eh? muy Pero bien. ¿dónde puedo ir, Marcelo? Cuénteme, No sé, yo qué sé yo a ¿eh? dónde A va a ver si ir usted. Lucito sabe dónde A puedo ir. ver, veamos. A ver. Al señor. ¿Tiene alguna queja para hacer? Hágala por escrito, por Ese acá. que está ahí, señalame. Ese que está allá atrás suyo. Agustín, ¿a usted Agustín, qué le me deja quiere decir? la chata delante de la colocadora para que sepa que yo le debo y tengo que venir a pagar. Usted, estas son estrategias de Agustín. Bueno, hablando de Agustín, Es verdad, Agustín, es verdad eso. Agustín, Ya no la ve la niña porque todo lo tengo. encontré a la dama, quería hacer un reclamo. ¿Qué hace? Señora, ¿Qué es hace? normal, son tantos años que ya. Preséntala, ¿quién es la señora? Es la señora de Capes Poli. Y bueno. No me tiene. En verdad es una. Yo iba a decir que era una clienta. Una clienta. Una vieja clienta, No, pero no, iba a no. quedar mal. Exacto. ¿Viste? Tiene muchos años como clienta, diría. Bueno, Agustín, al grano estoy apurado, necesito Sí, te solución. veo Se obligado. vienen las lluvias. Tengo un problema en casa, necesito Tenías que arreglar los hacer. desagües. Tenías que hacer eso con las manos. Vení, vamos a ver la Exactamente. planchuela, ¿Qué vení. me vas a mostrar? ¿Esta es una atención especial que Más haces vale. conmigo o con todos lo haces? No, no cualquiera pasó por acá. ¿No? ¿Cómo pinta la cosa, Agustín? Bueno, hay muchas cosas, está complicado el abastecimiento de material. Bueno, bájate el barbijo que acá ya Vamos, estamos chicos, con que acá distancia no nos social. vamos. Lo Dale. que es abastecimiento de material está complicado. ¿Sí? Sí, porque no hay materia prima, así que las fábricas están muy, muy ajustadas con la producción. Pero Y de lo que te obviamente con las entregas. pedí tenés stock. Sí, hay mucho, hay Sí, mucho. Vení, síganme, dijo alguien. síganme, vamos a ver las planchuelas. Vamos. Algo de. Mira, acá tenés planchuelas, pero no están ordenadas. Esto llegó recién. Bueno, pero no retés a nadie porque no estén No, ordenadas. Porque acá hay un lugar de sí, trabajo. estamos. Lugares de trabajo nunca pueden estar tan ordenados, Agustín. Ojo, ¿dónde pisas? No. Mirá Me lo vine que. con las botas de seguridad. Mira, otro, mira. Los chicos, El ¿cómo va? Bueno. profe, mira. Vos tenías que hacer una rejilla para Sí, desagüe. te mandé las fotos de casa, todo, te dije más o menos lo que necesitaba. Bien, yo te voy a mostrar todo lo que es planchuela. Dale. Planchuela empiezan desde media pulgada, ¿sí? Tiene 12,7 milímetros de ancho y por un octavo de espesor que es lo más fino, 3,2 milímetros, ¿sí? Sí. Por eso te decía que había mucho. ¿Sí? De ahí, esta es la más angosta y la más fina. Si nos vamos hacia la derecha, ¿sí? Nos vamos más en espesor. De 3,2 milímetros, de 3,2 milímetros salta a 4,7, sería 3,16 pulgadas. Y de ahí a un cuarto, que sería 6,35. Igualmente, bueno, yo aprovecho para mostrarte bien todas las medidas. ¿Sí? De media pulgada ya nos vamos a 5 octavos. Está todo en pulgadas. Sí. ¿Por qué está todo en pulgadas? Es estándar, El esto de hierro toda la siempre vida. de los Sí. ingleses lo heredamos así. Sí, lo heredamos así, tal Sí. cual. Así que de ahí, de media pasás a 5 octavos, tiene 15,8 milímetros. Siempre por el mismo espesor en el primer casillero. ¿Sí? Todo de 3,2 milímetros, 3,2, 3,2. Bueno, de 5 octavos saltás a 3 cuartos, son 19,05. Y de acá saltás a 7 octavos, 22, 22 milímetros. Una pulgada. 25,04 y pulgada y cuarto, que son casi 32 milímetros, 31,7. ¿Y esto quién define? ¿Qué espesor tenés que tener para bancar que te lo tiene que viene? Bueno, en el caso tuyo, el tema de la rejilla, te va a salir caro cuando vos preguntes, porque tiene mucha mano de obra, mucha Claro. soldadura tiene, ¿sí? No hay rejillas hechas. No. Y aparte, obviamente, que vos, hay gente que tiene un auto, hay gente que tiene camioneta, o sea, de que van muy juntitas, Tengo una mucho Hammer. material. La Hammer. Sí, es pesada, ¿no? Eras bola del otro día. Claro, exactamente. Yo te dije así y vos me miraste así Aclaremos que es un y seguiste chiste, de Agustín, largo. porque me va a llegar si no me van a querer cobrar el impuesto. Bueno, ¿Está? entonces. De ahí nos vamos hasta pulgada y cuarto, ¿sí? Sí. Esta pulgada y cuarto por 3,16, por ejemplo, es la planchuela lisa que se perfora para hacer las rejas, ¿sí? Si vos venís por acá, ya que está, te paso el chivo, ¿no? Mirá. Esto es la misma planchuela, pulgada y cuarto, o sea, 31,7 de ancho por 4,7 de espesor, ¿sí? Y lo que se hace es se perfora.
¿sí? Esto ya entraríamos en otra cosa que son las planchuelas perforadas para hacer rejas. Y acá vienen los más picantes herreros, vienen acá. Sí, sí. Ya había mucho. Dos o tres acá. Tenemos, obviamente, nuestra clientela. Hay gente que tenemos en el mercado ya son 24 años, pero bueno, tampoco podemos abarcar todo, ¿no? El sol sale para todo, ¿no? Más vale. Pero tenés un par de picantes que vienen. ¿Querés nombrar alguno? Sí, hay muchos. Bueno, hay muchos, qué sé yo, grandes clientes. Por ejemplo, tenemos Oscar Sánchez, Gustavo Cantelmi, Mario Rivero, vecino de acá, está justo acá al lado. Así, hay bastantes, sí. ¿El tema automovilismo te vienen a buscar muchas cosas? En su momento talleres? con el rally, estamos hablando hace muchos años, cuando se quedaba el rally una semana o más. No, un mes a veces. ¿Viste? ¿Sí? Bueno, en ese momento sí se vendía mucho. A todos los equipos. Pero después, cuando se acortaron esos tiempos, vienen los ingleses con todo armado. No vinieron más. Pero sí, en su momento sí venían. Pero estamos hablando de qué año. Vos tenés mucho. 96, 97. Sí, no, bueno, 98. Yo soy un pibe, pero me acuerdo. Sí. Mirá el ruido que hace. No sé qué... Bueno, los chicos están laburando, así que. Bueno, bien, pasamos ¿qué más? De acá, de pulgada y cuarto, pasamos a pulgada y media. ¿Sí? De 31,7 milímetros pasamos a 38,1. Uh-huh. ¿Sí? Esto es pulgada y media. Y en el mismo espesor, ¿no? Un octavo, nos vamos hacia la derecha. 3,16, o sea, más gruesa. De 3,2 saltaba 4,7. Y a un cuarto, que sería 6,35. ¿Sí? De pulgada y media saltamos 1 y 3 cuartos. Acá tenemos 44,45 milímetros, ¿sí? Lo mismo en los espesores hacia la derecha. Pasamos a 2 pulgadas, 50 milímetros. 2 y un cuarto, 2 y media no viene. Ya saltamos algo de 3 pulgadas. Y de 3 ya saltamos a 4. 3, 4, 5 y 6. Ya medidas son bastante especiales porque son planchuelas que no se hacen acá. Las traen de afuera. ¿Cómo de afuera? Sí. Ajá. Acá había mucho. ¿Te acuerdas los hornos de allá? Los hornos de Somisa, allá sí. en San Nicolás, en Buenos Aires. A la orilla del Paraná. Exactamente. Esos hornos fabricaban, por ejemplo, tanto los IPN como UPN, tenían toda una línea completa. Uh-huh. Y en la década del 90, con nuestro gran amigo Turco Menem, se desmanteló todo. Así que lo que es perfiles IPN, UPN, hay muy cortos, por ejemplo, en U, hay 8, 10 y 12 nacional. Y a partir del 14, ¿sabes dónde lo traen? ¿Eh? ¿De dónde? Turquía y Polonia. No, esas cosas me bajarían un poco. Bueno, sí. Pero no importa. Sí. Con esto entonces tengo la solución. Sí, está. Y después, bueno, esto para, igualmente para lo que tenés que hacer vos, es demasiado, es mucho, ¿sí? Pero algo grueso, por ejemplo, yo diría, para lo que tenés que hacer vos, por ejemplo, un 7 octavos por 3,16, están así, la verdad que andaría bárbaro. Y bien. Después nos tenemos que fijar los ángulos. Mira, los ángulos son estos. Cuando tenga listo el quincho, ¿vas a venir? Ah, más vale. Espero que me invites, ¿eh? Sí, vas a traer algo, ¿no? ¿Eh? O vas a venir con las manos vacías. No, las manos vacías nunca. Bueno, acá, si vos te fijás, el tema de los ángulos, hay poco. Justamente uh-huh. Lo que te estaba diciendo, porque no están entregando. Media pulgada, 5 octavos, no hay nada. Y 3 cuartos, tampoco. Empezamos a partir de 7 octavos. Pero vos con lo que tenés que hacer, el marco iría con una pulgada. ¿Sí? Una pulgada, 25 de cada ala. Las alas estas, hace un tiempo venían alas desiguales. Entonces, más que un ángulo, le decían L. Una L. Exacto. Después, eso dejó de... Estamos hablando muchos años atrás, ¿no? Uh-huh. Y son todas siempre alas iguales, ¿sí? Uh-huh. 25 por 25, o una pulgada por una pulgada. Y las medias lo mismo, los espesores lo mismo que las planchuelas. Exactamente lo mismo. O sea, que si vos haces el marco con esto, y empezás a hacer... Con la planchuela esa que te dije, 7 sí. octavos por 3,16 habíamos dicho, vas a andar al pelo. Lo bueno. Que sí, prepara el bolsillo porque... Ya está. Bueno, prepara el bolsillo. ¿Forma de pago? ¿Cómo sería, Agustín? Nosotros todos los precios que manejamos son en efectivo, el mismo precio es para débito y el mismo precio es para transferencia bancaria. Bien. Y lo que es cheque, está todo cortado el tema de los cheques. Pero así todo, por ahí hay gente o clientes que son... gente muy segura que si llega a venir para atrás, sé que vienen. Exacto. Pero no pueden pasar los 15, 20 días. Hay que hacer una averiguación antes, ¿no? Perfecto. Y aparte tiene que ser cheques de Carlos Paz, de Córdoba, todo lo que sea fuera de Carlos Paz, ¿no? Porque, bueno,
justamente llega a haber algún problema, no podemos ir a bueno, ningún Agustín, lado cobra. Estaciono la Hammer y los muchachos me van cargando. No hay problema. Quedamos así. Avísame el asado. Te aviso el asado y la semana que viene vengo a buscar algo más picante porque necesito también unas vigas, unas columnas. Así que va a tener su... No hay ningún problema. ¿Estamos? Gracias. Bueno, Agustín, y saludos a todos. Gracias. Gracias. ¿Alguien en especial querés saludar? A todos. Fue el Día del Amigo, así que feliz día porque no nos habíamos visto. Ahí está. Nos vemos. Chau, Agustín. Chau, bueno, visito, como siempre, buscando soluciones acá en Ferrocentro. A vos te voy a cobrar el ruido que hiciste en el medio de la nota, ¿sabes? Gracias. Ahí está, bueno, Agustín Caña. Ahí con está Ferrocentro. Todo. Su papá debe ir por ahí también. Y sí, ¿eh? Seguro que es herrero. Claro, es herrero, claro. Uh-huh. Todo lo que es herrería, todo va por Ferrocentro. Muy todo bien, el material muy bien. De... Ahí sobre Avenida Cárcano, entonces. Exactamente, en el sur de la ciudad. Muy bien. Que tiene, la vez que he ido a querer comprar algo, las colas. Mucha gente. ¿Cómo pasa eso en la ferretería? Dame el cosito. Ah, genial eso. Y yo lo he hecho, y me río cuando lo digo. ¿Usted lo hace? Va y lo hace, sí, dame el cosito del pendorcho. Para el cosito del cosito. Claro, el pendorcho. Que tiene, es así. Te tienes que dar cuenta, es así. Es así, el cosito. Es así, que tiene un puntito. Imagínate todos los pendorchos con puntitos. Qué admirable el trabajo del ferretero y de la gente que trabaja en hierro y todo. Sí, qué paciencia. Qué paciencia. ¿Eh? No podría yo. No. Ni yo usted tampoco. No, bueno. Por eso estamos acá. Por eso por estamos ahora, acá. ¿Eh? Por ahora. Nada está seguro. Nada, nunca se sabe. Marce, ¿vamos a una pausa? Hacemos una pausa más. No se vaya.